La gente dice, ¿quién es Silvio Valencia? Acá está Silvio Valencia. Silvio Valencia, Silvio Valencia, el hombre, creo yo, en la radio más polémico de todo el Perú. Está prohibido perder hoy día, ¿eh? Hoy día no se pierde, no se pierde, Gonzalo. Porque muchas veces está muerta y con una pastilla resucita. De repente eso también puede pasar, como lo que pasa a ti, por ejemplo. ¿Sí? Este es el fichón de Érico Sores. Pero comenta mucho mejor, mucho mejor. A ver, Jan Rodríguez, ¿dónde juega el belga Vermaelen? En el Arsenal. En el Arsenal. Se sabe todos los jugadores internacionales. Es impresionante realmente el conocimiento que tiene de los jugadores. Ahora, le pregunta por Germas. No te conoce ni una. Ni una. No, ahora uno dice, no, tiene 14, 15 años. Tiene 44. Tengo 29, tengo 29. Así como Érico Sores tiene su hijo, yo tengo también un hijo que todavía no lo reconozco. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué igualito! Sampaoli siempre se refiere a Bielsa. Y el hijo de Bielsa lo tenemos acá. Igualito también, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal, Juanca? Un gusto tenerlos acá. Siempre con la expectativa de lo que va a ser este partido importante, ¿no? Un clásico del Pacífico. Que esperemos que hoy lo pueda ganar nuestra selección. Juan Pablo es invidente, pero mira más que todos nosotros. Te juro que sí. Para mí es una de las grandes revelaciones de la radio peruana. Acá es sencillo. Si el chiste es bueno, nos reímos. Y si no, ¡abanamos! Listo. Gonzalo Núñez, a pedido del público, cuentan chistes todos, ¿ah? ¿Eh? Así que Gonzalo Núñez hoy tiene que contar su chiste también. Vamos, Gonzalo, ¿estamos listos o no? Bueno, aquí ya te han puesto a ti una chapa antes que vengas, porque tú anunciaste tu llegada. A ver, ¿cuál es la chapa que yo tengo? Te dicen la mamá de Gringacho. ¿Por qué? Porque lloras por el chico. Jan, ¿quieres mandarle un saludo a todas las mujeres que te están viendo, esas que te siguen de cerca? Así un saludo para todas ellas y que gana Perú. Un besito para ellas, ¿no? Un beso, un beso. Ah, bien, bien. Muy bien, listo. Es el primer beso después de 8 meses. No da, pero ni beso volado, da. ¡Arriba, Perú! Ahí está Diego Abal en pantalla, Chilevisión Deportes, TV de verdad del Nacional Lima. ¡La pelota! ¡El clásico del Pacífico! ¡Está rodando! Para el tiro libre, Rinaldo Cruzado. Perteneciente a los registros de News Old Boys de Rosario. El centro que viene arriba. ¡Bravo! El envío, el choque. Medel, me parece, la distancia, se toma la cabeza, se va al córner. La primera pelota, tiro de esquina perteneciente al equipo peruano. Pizarro queda contundido y también Gary Medel. Claro, esa es una de las cosas, Pato, a las que le tenía temor Chile, las jugadas de pelota detenida, buscando el cabezazo de Pizarro. El defensivo chileno, recién en la mitad de la cancha, recupera el cuadro nacional. Parcialmente nada más porque Rinaldo Cruzado, devolución para el capitán Claudio Pizarro. Bajó para recuperar esa pelota. El fútbol le pertenece a Perú. Cuidado. Zapataza al medio solo. Cuidado, Hurtado. El cruce abajo. ¡Brillante! Claudio Bravo en el cruce a la distancia. Llegó el equipo peruano, la Foquita Farfán. Rocas y González en el fondo. Llegó Perú, avisó el equipo del Rimac. Cristian Arcos. Tiene lo suyo el cuadro de El Pingüino. Y alcanzó a cruzarse, ¿eh? el zaguero. Hay que marcar rival. La diferencia. No sacamos nada con tocar 6, 7 veces, dejar loco al equipo peruano, pero si no marcamos nada, cuando viene, cuidado. Yotun para Hurtado. Pasó Pizarro, centro arriba por elevación, cabezazo. ¡Bravo! ¡Viva Urra! Atrapó el portero. Y capitán chileno, llegó Perú. Iba lanzado para el golpe de cabeza Pizarro, alcanzó igual a darle dirección. Despertó Perú cuando hay falta en contra de Sánchez. Pite, marca, sentencia, Diego Abal. Alexis en pantalla. Gary Medel controla, perdió, recuperó Farfán, el toque abajo. Sale Pizarro en el enganche. Media vuelta, vuelta completa, viene el conquistador, el centro va a venir. Se la juega Pizarro, el grandote que pasa, le va a dar. Pierna derecha, buen toque. Cuidado, viene Hurtado, que pasó, que cobró, nada, 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 juegue. No le creyó, Abal ahora Hurtado. Y cobró el juez falta ahora. Sereno, tranquilo, Diego Abal, Hurtado pedía penal. Viene el lateral, lo juega Yotun. Rebota media, cuidado, peligro para Chile. Saca Carmona al medio. Le cae a Farfán, rechazo. Complementario de Gary Medel. Desordenadito Perú, pero busca en ofensiva el equipo de Don Marca.
Cuidado el voleo, remate arriba. Uy, en que estuvo, señor Perú. En que estuvo el equipo del Rima, Paolo Hurtado. Se lanzó bravo, pero era fusilamiento aquello. Remate de derecha. Con la confusión que crea Perú, esas llegadas a medias, a tres cuartos, salió este remate arriba, se lanzaba bravo. No hay que dejar que saquen el centro, ¿eh? Envío arriba, área mayor. Mena con golpe de cabeza, complementa Vargas. Chile arriba. Sánchez que buscaba la subida de Isla. Perú a la carga, Paolo Hurtado. Jugada abajo, Ramírez al centro, pasó. Aquí está la reiteración, la buena jugada peruana, pagando la saca chilena. Encima bien Claudio Bravo. El enganche muy bueno. De cruzado. Entre Colo Colo y la Unión Española. Y el martes en el Estadio Nacional, Santiago de Chile, la cita. Chile-Uruguay, clasificatoria sudamericana, camino a Brasil 2014. Con este resultado, por el momento estamos en repechaje. Sumando 13 puntos, queda mucho por recorrer de la segunda mitad del partido. Recién tenemos 6 minutos, 39 por recorrer. Solo Pizarro, cuidado, solo Pizarro se lo perdió a Perú. Era un voleo tremendo, lo miraba Claudio Bravo. Pizarro lo tuvo, clarita para Perú, Cristian Arcos. 0-0 el marcador, en estos 6 minutos Perú es más que Chile. Me parece que el propio Pizarro se sorprende de estar tan solo, ¿eh? Define rápidamente, él tenía tiempo de hacer algo más, de controlar. Son los peores momentos de Chile en esta visita a Lima. Felipe. Sí. La primera jugada pasó recién. El Gato Silva iba con Farfán. No creo que lo persiga, porque no es de marca individual San Paoli, pero en la primera jugada lo fue a tomar ahí en la mitad del campo. Aquí pierde una pelota en Chile, la salida con él, la cuidado, viene Pizarro. Hurtado. Pizarro, bravo, brillante. Rutilante para abajo. Reacciona Marco González. Y lo picando Perú, se viene con todo. Pizarro media vuelta. Cayó, remató. La pelota rebotaba en Isla, pedía en mano, nada, señor. Remate de Hurtado. Dio en el segundo tiempo, casi 13 minutos. Claudio Bravo, intratable en el arco chileno. Estuvo notable cuando viene Hurtado, que también ha jugado bien para los del Rímac. Claudio Pizarro, Farfán que se muestra por el centro. Pizarro va a sacar el derechazo. Prefiere abrir la cancha, territorio derecho. Herrera que sube, irá buscando ahora a Ramírez. La cambiaba, quedó picando. ¡Solo! Se lo perdió Perú. Eso es Hurtado. Se lo perdió el equipo peruano. Dos, tres claritas. El uno del Rivas. Nos estamos salvando, Cristian Arco. Porque vuelve a existir por el carril izquierdo el cuadro nacional. Pato. Claro, trata de anticipar. No puedo seguir. No puedo seguir. Cuidado que viene Farfán para Perú. Centro bajo. Hace el toque de Isla, continúe Yáñez. Claro, los costados, está muy feble la selección de Chile. No hay respuesta, no hay anticipación. Chile para Chile, Uruguay, martes, 19 horas la previa. 20-30 el partido, carga Perú. Picaba el vacío Farfán, Jordi Reina levanta la mano arriba, solo. ¡Llega Bravo! ¡Rutilante el capitán de Chile! ¡Como un líbero! ¡Salió como último hombre! Ganó la posición y se salvó Chile, que ahora carga. Aguantando con Castillo, pelota abajo. Colaboración de Alexis. Claro, es un jugador mucho más complicado por su característica reina. Raúl Fernández, el portero peruano que atrapa. Los dos arqueros, ¿eh? Fundamentales. Muy bien. Fernández le sacó un gol a Vargas, ahora a Castillo. Bravo. Cuidado. Farfán. Quedó picando, le robó limpiamente Mena. Que se recuperó cuando dejaron en el camino al Pepe Rojas. Cuidado, rebote en Silva. El partido muy entretenido. Notable Mena, todos los problemas que dejó por el carril izquierdo. Otra con Rojas que recibió de Mena. A no rifar la pelota, muchachos. Carmona buscaba a Sánchez, quedó picando esa pelota. Media vuelta de Ramírez. Balón hacia el centro. El rebote en Carmona, le cayó a Junior Fernández. Pasó Fernández, se enredó solo, le ganó bien cruzado. Isla en el camino, que vuelva. ¡Cuidado! ¡Pelota al vacío! ¡Bravo! ¡Quedó picando! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano!
Jefferson Farfán. Jefferson Farfán. Jefferson Farfán. Jefferson Farfán para los peruanos. La equivocación defensiva de Junior Fernández. Un lujo a los 87 minutos, una bicicleta donde no se podía. Uruguay con un punto más. Directo. Este. Ahora sí, 2014. Sánchez. Por Dios, qué tortura. Amarilla para Alexis Sánchez. No juega con Uruguay. Están saltando en Montevideo los muchachos. Ahí está. Suspendido Alexis Sánchez. Suspendido Alexis. Vaya, todo mal, todo mal. Va a ganar Perú el clásico del Pacífico y se va a meter con opción. Carmona, Silva, media vuelta, pasa Sánchez. Última acción, Alexis, Alexis, dale Alexis, pasa. La perdió, ¿por qué no mató? ¿Por qué no remató? Se acabó, ganó Perú. Ha ganado Perú el clásico del Pacífico. Lo ha ganado, hizo mejor las cosas que Chile en el segundo tiempo. Algarabía en la hinchada peruana. Ha ganado Perú, que vuelve a meterse en carrera para Brasil 2014. Se lo permitimos en el segundo tiempo.